En el capítulo anterior titulado Akihabara, el gran paraíso otaku, hemos visitado los salones de arcade más populares del mundo, comenzando por Sega, Club Sega, Taito, entre otros, presentando así todas las rarezas de las máquinas con las que nos podríamos llegar a topar con tan solo dar un paso dentro de estos fichines futurísticos. Que por cierto, si entraron de casualidad a este video, les aconsejamos que no se pierdan la primera parte de este haciendo clic en el enlace que está saliendo ahora mismo en pantalla, o si no, en el mensaje destacado que hemos dejado en la parte de comentarios. Nosotros somos Zero y Ten, transmitiendo desde Japón. Y para dar fin a este prólogo de una buena vez, abróchense los cinturones porque el tema de hoy es... ¡Supapoteta de Akihabara! Y así es, señoras y señores, estamos acá, justo acá en la puerta de Supapoteto. Lugar conocido por los extranjeros como Super Potato. Que en realidad, para los japoneses es Supapoteto, porque ahí mismo está escrito en katakana Supapoteto. Pero para los occidentales es Supapotato. De hecho, la página oficial de ellos está escrita como Supapotato. Así que bueno, vamos a entrar, vamos a ver de qué se trata todo este lugar. Ahí ya tenemos a la vista el Super Mario Bros. Gigante con una cabeza enorme. Este es el lugar más retro de todo Japón. Es el lugar más retro para los videogamers. Es la meca. Este lugar es la esencia. Este es el lugar donde nos traen todos esos antiguos recuerdos de cuando éramos chicos, cuando jugábamos esas consolas del año de la goma, ya sea Atari Family Game, Master System, la Jaguar, todas estas consolas, pero bien bien antiguas, que nos han marcado, que han marcado un hito en la historia del videojuego y que nos marcaron a todos nosotros para siempre en el corazón. Y así como lo ven, este lugar lo tiene absolutamente todo. Bueno, acá ya podemos ver el Meteor's Parking de Dragon Ball Z de la versión Nintendo Wii, que está buenísimo. Tenemos de todo, para donde miremos tenemos todas cosas bien pero bien retro. Y ya estamos entrando acá a Supapotato, estamos en uno de los pisos, son dos pisos que son todas cosas retro. Miren, ahí ya desde acá ya se puede ver el Mario 8 bitero, ahí está escrito Superpotato, perdón. Se ven también juegos de PlayStation 2, que si bien PlayStation 2 no es muy retro que digamos, pero ya está entrando en esa tendencia. Ahí se puede ver también la máquina expendedora de juegos de PSP, esto es una auténtica locura. Allá en el fondo se pueden ver las Nintendo 10, este lugar es una maravilla, se respira aire puro, aire otaku. Y acá, obviamente, el póster de Hokuto no Ken, no podía faltar. Ahí está colgado el Bomberman. La Virtual Boy, muchachos, ¿saben lo que es eso? ¿Saben lo que es la Virtual Boy? Es la primer consola del tipo VR que salió al mercado y que está exclusivamente para Nintendo. Todavía está a la venta acá en Japón y se consigue en cualquier negocio retro, ahí con la caja y todo disponible para poder jugarlo. Lo que sí que está un dineral, está bastante caro, que ya después veremos precios y esas cosas. Aunque se vea muy simple el video, me costó muchísimo hacerlo, me costó muchísimo trabajo por el hecho de que tuve que agarrar y traducir varios juegos que no tenían traducción directa al inglés y además utilizar un conversor de divisas para poder agarrar y convertir el precio que se ve en yen a dólar, para que todos puedan tener una mera idea, porque yo desde que llegué a Japón todo el mundo me ha preguntado desde hace muchos años atrás cuánto sale este juego, cuánto sale aquel juego, entonces me tocaba responder y tenía que hacer la conversión. Si bien la mayoría de las personas hacen la conversión quitándole los dos últimos ceros, pero no da un resultado exacto, entonces me encargué de agarrar y que el resultado sea lo más exacto posible y a partir de ahí, bueno, que cada uno conforme al país donde estés saque los cálculos respecto al tipo de divisa que maneja. Y de esa manera pueda deducir, ya que no nos están viendo solamente de Argentina, nos están viendo de varios países de Latinoamérica y hasta incluso de España también. Y por cierto, le mando un saludo a todo Latinoamérica y a todo España, ya que estamos. El sitio oficial tiene los precios, pero no están todos convertidos, así que me tomé el trabajo de hacerlo absolutamente todo. Por cierto, y antes de que se me olvide, quisiera mandar un saludo muy grande, muy especial al grupo de Facebook Referencia para Otakus, que siempre nos están viendo, nos están apoyando al canal y siempre están ahí presentes con nosotros. Así que un saludo muy grande desde Japón a todos y a los administradores también, las administradoras, todo el grupo. Un saludo enorme. Miren lo que son eso, el Rockman se ve buenísimo, ese Mario también, aunque muy caro, demasiado caro el precio, está a $98 aproximadamente, pero con la cajita y todo la verdad que te deleita muchísimo, es una auténtica locura, el Blaster Master. Lo que ven ahí es todo precio dólar, y miren lo que son esos precios, algunos son pero exorbitantes y otros son muy baratos, ¿por qué? Estos juegos, los que estamos viendo ahora, son todos juegos de Family. Pero no son juegos de Family comunes y corrientes. Como pueden ver, son todos juegos que vienen en sus cajas originales. ¿Y por qué sale ese fangote de guita? Bueno,
Está claro, ¿no? Vienen en esas cajitas que están súper bien cuidadas y aparte trae su respectivo manual. Que tales manuales, bueno, traen los trucos, traen cómo son los movimientos del personaje, traen las características del personaje, te explica la historia, todo bien completo. Tal como se vendía originalmente en su momento. Solo que, bueno, en nuestros países latinoamericanos, no sé si en Europa, pero en la mayoría de los países latinoamericanos te venía el cartucho suelto y con suerte se podía conseguir la caja. El manual, olvídate. Eso sí, si hay alguno de acá que haya conseguido comprar en su época uno de estos juegos de Family Game con el manual incluido, por favor que lo dejen en los comentarios porque quiero saber dónde fue. La verdad que he averiguado bastante y no he encontrado ningún lugar que muestren todo eso. Por cierto, hablando de videojuegos retro y esas cosas, quiero recomendar un canal amigo que la está rompiendo con los videojuegos retro porque se la está pasando subiendo siempre directos y bueno, y haciendo reviews de varios juegos retro, sobre todo de Family, pero entre otras consolas también hace Sega, Super Nintendo, pero más enfocado a lo más retro, que sería Family. Es un canal pero espectacular. El canal se llama Jugate Algo y si tienen ganas de visitarlo y les piden contraseña, escriban Pachu. No, es una broma. El canal se llama Jugate Algo, lo recomiendo al 100%. Él siempre está, toda la semana está subiendo cosas nuevas sobre retro y demás. Así que chequéenlo porque todo esto está justamente relacionado con el canal de él y viene al pelo para hacer esa mención. Así que bueno, y de paso les mando un saludo desde acá, desde Japón, a Pachu, es decir, a Jugate Algo. Y espero que bueno, sigan disfrutando del video, que la verdad que no tiene desperdicio. Por cierto, ahí tenemos joystick de Dreamcast. Miren lo que es eso. Aparte de la Dreamcast suelta. Esto me encanta, el Visual Memory encaja. Y suelto también. El Visual Memory me trae muy gratos recuerdos, porque yo me acuerdo que con mis amigos cuando jugábamos al Virtua Tennis lo podíamos jugar desde el Visual Memory sin mirar la pantalla del televisor. Eso ya la verdad que fue un salto épico para las consolas. De ahí creo que ha tomado Nintendo algunas ideas, si no me equivoco. Bueno, acá el de House of the Dead es una mega joya. Yo este lo tengo para Nintendo Wii. Para Dreamcast no lo jugué nunca, pero esta es la versión que viene con la pistola incluida, que es buenísima el arma que trae. La verdad que muy muy bueno. Y no cabe la menor duda que este lugar sinceramente es una verdadera maravilla. Miren lo que es esa Sega Saturn Arcade. No, es para morirse. Este negocio la verdad que a mí me dejó helado. He venido varias veces y como a pedido de todo el mundo, que ya me han pedido cientos de veces, por favor poné los precios que quiero saber cuánto sale tal juego. Me han preguntado varias veces en ocasiones sobre juegos de Sega Saturn. Ahí van todos los precios de Sega Saturn, habidos y por haber. Miren lo que son esos Sonic, son una auténtica belleza. Eso sí, algunos precios no tienen. Algunos juegos no tienen precio, perdón, porque ya están vendidos, ya no tienen más, como en el caso que estamos viendo ahí. Y esto fue lo más raro que he encontrado, porque es muy difícil encontrar en una tienda de Japón una consola de Xbox. Porque acá lo que más se vende son o Nintendo o PlayStation. Pero encontrar Xbox es una rareza, pero única. Así que me vi obligado también a presentarlo. Junto también con este joystick de Neo Geo que tiene ese formato arcade que es espectacular. Halo igual que el precio. El precio también es espectacularmente caro, pero bueno. Y miren lo que es eso. Miren lo que son ese juego de arcade. El Fatal Fury 2. Es no sé, parece un libro eso más que un juego. La caja es enorme. Igual el cartucho también es mega enorme. Y acá tenemos con nosotros... No, buenísima esta consola, me encanta, la N-Gear. Esta la quería de chico y nunca tuve la oportunidad de tenerla. De hecho, ahora tampoco la tengo. Pero qué buena consola, o sea, la he podido jugar un poco nada más. Y la verdad que qué gratos recuerdos que me trae, es impresionante. Acá tenemos, bueno, algunos juegos de N-Gear también. Ese Tales Sky Patrol se ve buenísimo. Después, bueno, acá tenemos la Dreamcast en caja, Street Fighter X
Y lo que tenemos a continuación son las guías de los juegos que también las venden, eso es impresionante. Las guías que traen un montón de trucos, traen un montón de cosas, un montón de joyas que no se encuentran así nomás. Y esto está todo encima en japonés, así que si sabes japonés te va a venir muy bien para descubrir trucos que están recontra super mega ocultos. Tenemos de Kirby, que de Kirby tenemos pero cualquier cantidad también, de juegos que son ultra desconocidos. A varios juegos le tuve que poner la traducción al inglés y algunos juegos no habían traducción porque son juegos que salieron directamente en Japón nada más. Ahora estamos viendo todas estas guías que están pasando frente a nuestros ojos. Imagínense todas estas guías en castellano, en español, que las puedan leer absolutamente todas. Yo creo que todos nos convertiríamos en los reyes, en los reyes más otaku, en los reyes más gamer del planeta, porque la verdad que nosotros, que sin tener el idioma japonés me refiero, hasta que nos topamos con todo esto, en su época, que no había traducción de ningún juego de nada, que tenemos que descubrirlo por nosotros mismos, cómo era para llegar hasta el jefe final, los juegos RPG que eran dificilísimos, pero estábamos tan enganchados que los queríamos jugar sí o sí. Toda esta pasión, todo esto, imagínense, pero todo en nuestro idioma. Sería un bombazo. Quisiera que me dejen ahí sus comentarios a ver qué les parece si tuviesen todo esto en su idioma, en su momento, en su época. Yo creo que la verdad que no tendrían palabras para poder expresarlo. Por supuesto que este video, como me costó muchísimo hacer la traducción y demás, y aparte poner todos los precios, me tuve que ver obligado a separarlo en dos partes. Así que esta es la primera parte y espero que les haya gustado a todos. La segunda parte van a ver cosas aún mucho más retro y se van a quedar helados, se los puedo asegurar, porque van a ver un montón de consolas de juegos mucho más antiguos que hasta ahora no han sido vistos en Latinoamérica, y se van a llevar una gran sorpresa, se los puedo asegurar. Si es la primera vez que ven este video, aprovechen para suscribirse, así no se pierden la continuación de este gran recorrido por Akihabara.